Kuji, the Heartless. Muy buenas a todo el mundo, aquí Mantosasto, comenzando un nuevo gameplay. Hace poco se terminó Final Fantasy X, así que antes de dilucidar y debatir con qué RPG vamos a seguir, podría ser Final 9 o Final 6, en el medio vamos a hacer algo diferente. Vamos a jugar en un juego de Play 1 recontra olvidado por todo el mundo, totalmente desconocido, hecho por Eidos y Crystal Dynamics. Cuando se unieron, los chabones hicieron varias cosas juntos. Esta fue una de ellas, que lo hicieron al paralelo de Soul River, si no me equivoco. Podemos decir que es un juego más o menos parecido. Vamos a dejar todo esto como está. Auto Center Kamen, qué sé yo, sí, está bien. Lo hicieron a la par de Soul River y es así como el hermano tonto de la familia. No tuvo mucho éxito y jamás lo continuaron, a diferencia del Legacy of Kain. Así que bueno, vamos a darle de una. Es un juego que me marcó la vida de niño, así que le tengo mucho cariño. Vamos a ver si está a la altura de mis recuerdos. From my childhood, I've been told that only the strong survive. That the strong will rule. That power is the reward of a virtuous life. I led a virtuous life. I'd mastered the art of fighting. My weapons were an extension of my will. For spiritual power, I studied the ways of voodoo, the rituals of blood sacrifice, to channel the gods and unleash their wrath upon my enemies. I was to wed Keisha, eldest daughter of the Tomoko tribe. The marriage of our tribes would have secured my family's control over the ruling class of Amora. The wedding rites were interrupted by my sudden murder. Though my life was taken by bitter treachery, my struggles did not end. Sometimes death is just the beginning. Cositus. Ok, bueno, antes de empezar en el río de las almas, no sé si le puse subtítulos o no. La cosa es que el chabón se iba a casar con la hija de otra tribu, del líder de otra tribu, y como que iba a estar en el poder, o el hijo de su, o la hija de su tribu, no sé. La cosa es que su familia se iba a estar con el poder y lo cagaron asesinando. El tema es que como el tipo estaba ahí en el coso del vudú, no se murió y vamos a parar a este sor de inframundo. Entonces tu misión comienza a atravesar el río y llega a la puerta espiritual. Y te dice que le pegues unas tabletas para tener instrucciones. Si no me equivoco, el juego este contaba con unos 14 niveles, una cosa así. Así que con un poco de suerte no sea demasiado largo. Análogo, ¿me andás? Gracias. Y no me anda el análogo para la cámara, lamentablemente, pero bueno. A ver si me acuerdo bien. Bueno, no hacía falta que me acuerde porque la chabona lo acaba de explicar. Si juntas un montón de esos muñequitos vudú, con esto pegaba así. Gracias por explicármelo, señora. No sé quién me habla. Esta es la futura esposa que no fue. Esos polígonos, es horrible, pero me encanta. Es una cosa fabulosa. El control era un poco patinoso, pero bueno. Ah, ok, 100 de esos y una vida. 100 de los muñequitos y nos estiran la barra verde de costado. Y había algo más para juntar, hay unas cabezas, unos ancestros. Estos. Ok, bueno, es más o menos un juego de tipo Hex, andá y agarrá cosas, así, los viejos plataformeros, pero con todo un set de un intento de acción medio oscuro.
cosa que adoro. Esos gráficos y la música también es excelente. Ya te vas a dar cuenta, pero lo que tiene esto es que la música es como que va creciendo a medida que avanzás por el nivel. Se le van agregando instrumentos y cosas, es muy bueno. No recuerdo otros juegos que tengan... Hay más o menos, son unos tambores extra. Salta ahí, Gakuji, gracias. Tengo que acostumbrar también para qué lado gira cada botón, porque está medio como en reversa puesto. Y si no te morís y caes al agua. Me ha recopado, Kush. Gracias por explicarme. Mirá arriba con el botón... ¿Qué? ¿Qué? Ah, el triángulo. No, el triángulo te cambia. El cuadrado dispara. ¿Con qué carajo mirabas? Hay un botón para mirar y no me acuerdo cuál. Este, ok. Ahí va, con el L... No, el R2. Los colores de este juego, y tenés los cráneos con fuego ahí, la iluminación, que no es mi iluminación dinámica y toda la ola, pero es recopado. Hay maquinarias. Me acuerdo cuando lo fui a... cuando íbamos a comprar con mi viejo a las casas esas de juegos. Escuchá la música, fue agregando cositas. Me acuerdo que lo probé y llegué hasta acá y dije, ¡che, esto está re bueno! Akuji. Keisho. It was your brother, Aurai. He murdered our wedding guest. He cast the spells that entrapped me. His minions ripped your heart out and condemned you to wander the underworld. Our families are preparing for war, and your brother is preparing to sacrifice me to the gods. You must escape and stop him. Your only hope is to journey to Navo, the land that connects the realms of the dead with our world. You must seek an audience with Baron Samedi. Only he can help you. To reach Navo, you must find a spirit gate. My powers are weakening, Akuji. You must be swift. Okay, entonces fue nuestro propio hermano el que nos emperchó. Secuestró a la tipa. ¡Hay un pájaro extraño! ¡Disparale! ¡Dispárale! Había un montón de poderes y cosas. No aparecen en todos los niveles, pero cuando está... Me está mareando un poco que el botón para arriba me va para abajo o algo así. Mejor le rebanamos la cabeza. Eso, si no me equivoco, es un checkpoint. Y por acá, ¿qué tenemos? Más magia, gracias. Esos hechizos Pudu de Akuji. ¿Esto qué es? Los muñequitos esos no vuelven a aparecer, como ya te estarás imaginando. Hay una cantidad limitada. Dame checkpoint. Se va volando con colorcitos como una fiesta. A ver, por allá no tenemos nada. ¿Y arriba se podía llegar? Creo que no. No. Mosquitos. Te dan solo uno de esos cositos. Estos nos dan 5, ok. Esas cosas obviamente sí vuelven a aparecer. You must place the Noah on an altar to open the gates. Calla, no me estás dejando explicar nada. Hablas cada vez que quiero decir algo. Esto venías acá y con el botón de pegar, que es el círculo, lo activabas. Es una suerte de llave. Y vamos, 3 de esa cabeza. Creo que hay 4 por nivel y son los objetos necesarios para ir habilitando otros niveles. Lo bueno es que si hay algún nivel que no te gusta o medio jodido, me acuerdo que podés juntar muchas de las cabezas en otros y habilitas cosas como para saltearte algo en el medio. Eso estaba bueno. Y a vos, ¿por qué te tengo que leer? Porque me decías algo que no me acuerdo. Ok, que cuando estás agarrado de algo no podés tirar magia, pero podés pegar patadas o algo así. Ahí va, es un grosso. Aunque pega patadas con esto. Había un botón, no estoy seguro, me parece que era para balancearse y caer más adelante, que es necesario en un nivel
pilló, nunca me acuerdo cómo es. A la cámara, esto es apuntar, esto no hace nada. No sé, cuando llegue a ese nivel de vuelta me voy a querer matar porque no me acuerdo cómo es. En fin, vamos a seguir adelante un poco más y no me cagan matando estos mosquitos. Como odio a los mosquitos. Dejé algo por aquí, creo que no, ya sé que hay algo por acá arriba. No. Esos tres. Creo que hay que hacer un salto re molesto todo ahí de costado. Así que lo vamos a intentar solamente un par de veces. ¿Ya escuchás la música? Se calmó todo de golpe. Está construyendo anticipación. Casi me voy a la mierda. Ya que las magias estas no las conservás de nivel a nivel, vamos a tirarlas todas. Mirá, te tiro las cosas poderosas de una, no me importa nada. Cada nivel contaba con sus propias magias. Un repertorio, quizás 3, 4, era un poco limitado, pero bueno. Si tenías los truquitos para tener todas las magias ilimitadas, alguna boludeza, podías jugar con lo que quieras, pero bueno. No me acuerdo si los había conseguido en una revista o si mi viejo los había bajado de internet en el laburo, porque no teníamos internet. Así que bien, ya nos podemos ir, creo que por ahí termina el nivel, cositus. Pero todavía no. Tenemos algo más que hacer por el camino. Venir acá es una. Que tiene que estar el último ancestro. Ahí va. Tenemos los cuatro de este nivel. No me acuerdo dónde están todos los ancestros en todos los niveles. Ni en pedo porque nunca los agarré todos. Y no creo que lo vayamos a hacer esta vez. Y vamos a intentar esta estupidez. La idea es si saltás por acá... Te pifias. Intento número 2. Ahí va. Ok. Y ahora era a los saltos. Ok. Y esta es la parte que no sé cómo carancho era. Tenés que saltar para el otro lado y volver. No sé, medio raro. Ok. A ver, ¿hasta dónde llegas caminando, Kushi? Hasta acá solamente. Ahí está la cosa. No sé si es así la verdad porque creo que nunca llegué hasta ahí. Pero bueno, es la única forma que parece que se podría hacer. Y no. ¡Sí! ¡Ah, hijo de... ¡Casi! Bueno, ya me hice un save state acá arriba porque me cansé de ir y venir. ¡Vamos! No, ok. Vamos de vuelta. ¡Ah! Esa tenía buena pinta. Ya me caí como 24 veces, o sea, te imaginas si no tenías los save states del emulador. Con razón nunca lo agarré de niño esto. Es un salto re jodido. Encima el chabón no es muy consistente con sus saltos. A veces lo puedes tirar para un lado, a veces no. ¡Ah! Te pegaste la pera. Mierda, me da bronca porque una vez caí ahí arriba. Y no sé cómo, encima cayó y se pasó de largo, no sé cómo hizo. Si eso no hubiese sucedido nunca, ya hubiese abandonado hace rato. ¡Ay! ¡Uy! ¡A puta madre! Parece que girar la cámara ayuda. Fue el alma desgraciada que hizo este salto. ¡Ahí va! ¡Tomá! ¡Al fin! Y me hago un save state acá porque no me quiero caer. Quiero caminar normal y agarrar estos tres cositos. ¡Qué desgraciado! Man, creo que eso es lo más difícil de Akuya que pueda pensar en mi vida. Que jamás de niño lo pude hacer porque... creo que voy 35 minutos de video, de los cuales 25 minutos son tratar de hacer ese salto. ¡Qué cosa jodida! Mi recomendación, no lo intentes a menos que puedas hacer un save state como recién y tengas muchísima paciencia. La verdad que eso estuvo jodidísimo. Pero bueno, lo habré editado, lo habré cortado todo.
mis delirios mentales se habrán quedado en el olvido. Y ahora podemos continuar. Va, yo puedo continuar. No creo que haya habido mucho... que haya tardado mucho todo eso de recién. En fin, es un salto chotísimo. Ya te puedes dar dando una idea de las cosas que hay en este juego más adelante en cuanto a plataforma, ¿no? Por eso es que nunca agarré todo, pero ni en pedo. Quizás ahora sí podemos hacer un poco de trampita. Consigamos más de lo que yo recuerdo. Mirá ahí, tenés que atravesar un coso de sangre con calaveras y huesos y costillas. También andá viendo el tipo de imagen que va a haber en este juego. Y una cosa que me encantaba hacer de niño, y lo vamos a hacer acá. En vez de poner el portal por delante, te vas atrás y... ¡desaparece a Kushi en tu cara! ¡Es buenísimo! Cositus, el río de las almas, 4 de 4 ancestros encontrados. El primer guardián requiere 7, que serían los jefes, los guardianes estos. Vamos a hacer un save. ¿Por qué hay cosas ya grabado? ¿Qué onda? Sí, guardarlo arriba. Si yo no lo jugué. ¿Qué sé yo? Welcome, Akuji. It seems that at least one member of your family has honor. I thank you for cleansing Kokitas of the dregs of your legacy. Baron Samedi, although I come to request your charity, I do not suffer lightly your insults to the honor of my family. Nor I your insolence. However, I can see that you are well-meaning, although perhaps misguided. The legacy that I refer to is one that has placed you in your current predicament. Your family, Akuji, is evil. They have always been evil. In death, their spirits taint the realms of the dead. I will strike a deal with you. If you cleanse the underworld of your ancestors, I will allow you to return to Mamora and save your precious Keisho. Will you help to purge the underworld of the souls of your family? Even if I agree, how can one man empty the underworld of all of the souls of his ancestors? You need not find them all. Some are more corrupt than others. Explore all the lands of each vestibule of hell and bring me the most powerful souls. If you have collected enough souls, I will allow you to meet the Warden of the Vestibule. If you can defeat the Warden, I will send you deeper into your quest. You've only 4 vestibules, Akuji. Surely you can do this. I have opened the door that leads to Pluton. After gathering the souls of your ancestors, you must destroy the lightning spires that guard the Spirit Gate. Then you may return here. Forma curiosa la de irse la del Barón Samedi. Entonces bien, podemos grabar acá. No creo que sea necesario porque lo acabamos de hacer. Y... bueno, más o menos el tipo lo que nos acaba de decir. Supongo que sí le puse alguna suerte de subtítulo. Pero la cosa es que... nuestra familia es malvada y sus almas están como infectando, manchando, ¿no?, los mundos de los no muertos, o de los muertos, mejor dicho. Entonces, el Barón Samedi, a cambio de mandarnos de vuelta a nuestro mundo, tenemos que hacer un trabajito para él, que es limpiar todos los inframundos de los espíritus de nuestros ancestros, que eran las cabezas que estábamos agarrando. Entonces, bueno, es como la excusa para hacer esta búsqueda. Tenemos ahora Plutón, y por acá podés volver a Cositos si tenés ganas. Una vez que los completás quedaban de color rojo, parece, o de rojo eran los jefes, no me acuerdo. La cosa es que Plutón es mi nivel favorito de todo el puto juego, y ya es el segundo y soy muy feliz. Y algunos de ustedes quizás lo conozcan porque estaba en alguna demo, de hecho creo que su música sale en un bonus del Hex 3.
Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado del video, que les guste el jueguín y que estén entusiasmados por ver cómo continúa, que será en el futurín. Así que un saludo a todos ustedes. Adiósín.